How are you? How are you? ¿Cómo están? How are you guys? Ajá, ¿cómo se responde? Estoy bien. I am fine. There you go, exactly. I'm okay, I am fine, I'm very well. Okay, good, good, good. Okay, nice to see you guys. Qué bueno encontrarlos de nuevo. Solo denme un momento, voy a cerrar la presentación anterior para no confundirme. Okay, today vamos a seguir trabajando, vamos a seguir practicando el verbo to be. ¿Qué significaba verbo to be? Ser o estar. Ser o estar, muy bien. ¿Para qué ocupamos el verbo to be? ¿Para hablar de nuestra edad? ¿Sí? ¿Para hablar de mi ubicación? ¿Para hablar también de lo que yo hago, lo que yo soy, verdad? Yo soy una profesora, yo soy una licenciada, yo soy un doctor, lo que ustedes quieran decir. Para eso ocupamos el verbo to be. Así que ahorita les presento la pantalla. Ya lo estuvimos viendo el viernes, si no me equivoco, más o menos bueno, han habido, pues todos los 4 días que estuvimos en clases, estuvimos viendo un poco el verbo to be. ¿Ok? Esto es la contracción. Everybody, it's, and there. Okay. Vamos a ver cómo se hacen las contracciones, todo el mundo. Vamos, contracciones en negativo. Negative, please. I am not. I am not. Thank you, Susan. You aren't. You are not. You aren't o you are not. Muy bien. O you're not. You're not. Contractado. You're not. They're not. He isn't o he is not. Ok, ¿se acuerdan de las contracciones? Not, ok. It isn't or it's not. Ok. Nice. Así que bueno, ahorita yo creo que la mayoría de cosas básicas las tenemos acá. Así ve. Hello. Hi, my name is Vilma. Nice to meet you. Lo vimos la primera vez en la clase. Ahora, si usted pregunta cómo te llamas, ¿cómo lo pregunta? What is your name? Ok. Y usted dice, oh, my name is... Y ahí dice, what is your last name? ¿Cómo se responde? My last name is... Very good. Para preguntar, hey, ¿cómo deletreas tu nombre o tu apellido? How do you spell your name, everybody? How do you spell your name? How do you spell your name? No es name. Acuérdense como cuando estás algo bien rico. Name. Ok. Y hablo, digo, hey, ellos son mis papás. Ellos son mis padres. ¿Cómo se dice? They are my parents. They are my parents. Ella es mi mamá. She's my mother. Very good. Y digo, su número de teléfono es de ella. Her cell phone number is. Excellent. Y ahí está, vea. Mi papá, él es mi papá. Su nombre es Rafael. All right. Y él es un abogado. He is a lawyer.
¿ok? Para hablar de... Así que vamos a ver, ahorita necesito que me hagan el día de mañana, ¿ok? Me enseñan una foto, ya sea en su teléfono, aunque yo sé que algunos ocupamos el teléfono para trabajar para, o para estarlos conectando. Miren, quiero que digan, hey, hello, my name is Vilma, my last name is Landaverde. She is my daughter. Ustedes me hablan de su hijo, de su hermano, de su mamá o de quien sea, pero quiero que me hable de su papá, de su mamá, ocupando el his y el her. She is my daughter. Miren qué linda, mini. She is my daughter. Yes. Her name. Her name. She is beautiful. Yeah, she's beautiful. The most beautiful girl in the world. La niña más linda del mundo. Her name is Abril. Yeah. Y le voy a enseñar otra foto. Sí, yo sé que ustedes lo pueden hacer. Vamos a ver. Ahora les voy a enseñar otra foto de mi hija. Ok, ahí está. She is my daughter. And he is my niece. Perdón, my niece es sobrina. He is my nephew. Él es mi sobrino. Ok. His name is Santiago. Su nombre es Santiago. Eso es todo lo que necesito que hagan. Y, si me, y lo que necesito es que digan ella es o él es y que también me digan su nombre o su teléfono, pero que me ocupen his o her. ¿Estamos? Mañana necesito una presentación rápida, así como la acabo de hacer yo. Hello, my name is Vilma. My last name is Landaverde. Nice to meet you. She is my daughter. Her name is Abril. And he is my father. His name is Rafael. Simple. ¿Sí? Lo que quiero es que practiquen decir su nombre de él y su nombre de ella. Okay. ¿Estamos? Vaya. Yeah. Vaya. Yeah. Se los escribo. Se los voy a mandar en WhatsApp ahorita. ¿Ok? Okay. Denme un momentito. Ok. Para que tengan ese ejemplo. Permítame, give me a moment. Ya casi me encuentro el grupo. Pero de 8 a 9, no. Ustedes son de 9 a 10. Vaya, hoy sí, ahí les mando un ejemplo, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? ¿No lo copié? Copy. Paste. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo copia eso? ¿Pegar? No me lo pega. It doesn't paste. No me lo pega, no sé por qué. Vamos a ver si en el chat de acá si lo tenemos. No sé por qué no me lo pega. Tengo problemas con el audio, dice. No ha parado de llover. Y en mis ojos no ha parado de llover. Vaya, ahí se los pongo, chicos. Si quieren, cópienlo ahorita. Porque en el WhatsApp no sé por qué no se los puedo pegar. Fíjense. I don't know why. Vaya, pero así vea. Hey, my name is Vilma, my last name is Landaverde, she's my daughter, she's my mother, lo que sea, pero quiero que me hablen de él y de ella. ¿Ok? ¿Estamos? Vaya. Ya lo quitó de la pantalla, no lo copié. No, es que se los mandé ahí. En el chat.
Ahí lo va a encontrar. Ok. Any questions, guys? ¿Alguna duda? No, no questions. Ok, vaya, hoy sí. Entonces, les comparto nuevamente la pantalla. Vamos a ver. Tenemos los WH words, ¿ok? Que ya las habíamos visto también. So, vamos a repetir. Who. Cuando le echan la perra a uno, ¿verdad? Who. Okay. What? Who. What? Ustedes le dicen, what? Es bastante pesado. Como que dice, what? Como que está bien sorprendido y como, ¿qué? Right, what? Y when, estoy hablando de... When. Muy bien, when. Pregúntenme, ¿cuándo es tu cumpleaños, teacher? When is your birthday? My birthday is today, July 11th. Ok, today. ¿Y dónde? Is it really? Yeah, July 11th, hoy estoy cumpliendo años. Happy birthday. Thank you, miren chicos. Y así como que mi familia me quería llevar a cenar y cómo vamos. Tengo mis clases, ¿verdad? Miren, no me las pierdo por nada del mundo, aunque esté afónica, pues acá estoy. Pero sí, no me gusta faltar, ¿verdad? Así que hasta el fin de semana vamos a celebrar. ¿Ok? Ahora, ¿dónde estás? Pregúnteme, ¿dónde estás? Where are you? ¿Dónde está tu hija? Vamos. Where is your daughter? Si me dicen children, es plural. Ahí no digo is. Digo are. Exacto. Ok, ahora bien. ¿Cómo están tus papás? Vamos, pregúntenme. How are your parents? That's correct. Muy bien. ¿Cuántos años tiene tu hija? Pregúntenme. How old is your daughter? How old are you? Is she? Acordémonos el verbo cambio. ¿Ok? Very good. Y si yo les digo, hey, who are you? ¿Quién es? Cuando, por ejemplo, la vez pasada, ¿se acuerdan que estaba Najarro? Nunca he tenido la oportunidad de hablar con Najarro. Who is Najarro? Who? Ahí pregunto quién es, ¿verdad? Hey, who are you? ¿Quién eres, Najarro? Rodrigo Jaco, me enciende la cámara, porfa, chicos. Desde el inicio dijimos, ¿verdad? Que la cámara es obligatoria. ¿Ok? Porfa. Esas son las normas de convivencia, dijimos, ¿verdad? Herman. Oh, Mr. Herman. Está conectado en dos aparatos, Mr. Herman. Are you connected in two devices? ¿Estás conectado? ¿Está conectado? Are you connected in two devices? Two devices, en dos dispositivos. Rodrigo Jaco, who are you? Show the camera, please. Luis Cruz. Okay. Luis Cruz, how are you? How are you? How are you? Pregunto yo, ¿cómo estás? Ah, I am okay, I am fine. And you? Very, very well. I am very well. Okay, Luis, is this your first time? ¿Es esta su primera vez in the class? Yes. Yes, it is. Se dice, yes, it is. Ahí está, Rodrigo. Miren, ya ve, qué bueno ver la sonrisa. Eso me gusta, chicos. Es como que estoy hablando sola y pues ahí, hello, fulanito, fulanita, y nada, y no me contestan, ¿verdad? Entonces, uno pierde el tiempo. ¿Sí? Si usted no está en la clase, pues, hey, vea.
entiendo si no puede encender la cámara porque, ah, que mire, estoy en el trabajo, ¿verdad? Pero, chicos, esa interacción es súper importante. Yesenia, Stacy, Diana, you have a question. ¿Tiene pregunta? El sonido casi no se escucha. Se oye como entre, como cortado. Vaya, vamos a hacer algo hoy, Diana. ¿Cuándo pasa esto? ¿Los demás me escuchan cortado? Eso pasa, exacto, eso pasa cuando tal vez no tenemos un internet muy estable, si está lloviendo nos pasa eso. Diana, puede apagar la cámara para que escuche mejor el audio, ¿ok? Así que no se le vaya el internet por tener la cámara encendida. Sí, es que está lloviendo acá. Por eso, apague la cámara para que pueda escuchar mejor. Ya ven, hay casos excepcionales, ¿verdad? Pero de lo contrario, chicos, cámaras encendidas. Please. Ok, así que estamos con el verbo to be, ¿ok? ¿Cuál era la estructura del verbo to be? Si es una afirmación, vamos a poner sujeto y después el verbo, ¿verdad? Yo estoy, yo soy. ¿Ok? Y luego un complemento. Podríamos hablar de adjetivos. Por ejemplo, I am happy, estoy feliz. ¿Sí? I am. ¿Cómo se pregunta? Hey, ¿estás feliz? Vamos. ¿Se recuerdan qué se hace, ve? Esa, el intercambio, ¿verdad? Are you happy? Yes, I am, ¿verdad? Y ahí decimos, yes, I am. Is he happy? Miren, ahí pregunto, ¿verdad? Is he happy? La estructura es siempre, cuando se pregunta, vamos a poner el verbo primero, ¿sí? Y después, ¿qué? ¿Qué sería? Si va sujeto-verbo en afirmación o sujeto-verbo en negativo. El sujeto. En pregunta va primero. El verbo. Y luego el sujeto. Si le queremos agregar, exacto, si le quiero agregar ya me volvieron a apagar la cámara. Ajá, vaya, si le quiero, vaya, hagamos entonces, ¿por qué estás feliz? ¿Cómo se pregunta? Are you happy? Oh, I am happy because today is my birthday. Ahora, pregúntenme. Pregúntenme. ¿Dónde está tu hija? Ajá. Where is your daughter? Very good. Where is your daughter? Ok. Pregúnteme. ¿Cuándo es la fiesta? 20. Muy bien. Ok. ¿Cómo pregunto? ¿Cuántos años tiene él? Is, ¿verdad? El is he. Y así, miren, esa es la forma de cómo hacer la pregunta. Solo se pone la WH question, el verbo to be, y luego el sujeto. ¿Ok? WH question, por why, o sea, por qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Después, el verbo to be, y luego el sujeto, ¿ok? Entonces, ¿preguntas por el momento, guys? No questions. Ok. Vaya, quiero que me deletreen esta spelling, porque ya vimos el alfabeto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Aquí, ahí estaba, ¿verdad? Vamos, quiero escuchar a Susan. Todos, dígame el alfabeto, por favor. Vamos. El Juan,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alphabet. 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 No, es que así le puse los números sin querer. D, E, F, very good. Miren, hay varias Susanas aquí, pero igual, ¿verdad? Me gusta que ustedes lo quieran repetir, así que ya saben cómo se dice, pues, ya saben cómo se dice el alfabeto, así que quiero que me deletreen tired, Priscila, vamos a ver, tired, ¿qué es tired? ¿Cómo? No, exhausto. Tired, aquí se lo estoy mostrando con mi puntero. Tired, ajá, acá. Vaya, Daisy, dígame, Daisy. T-I-R-E-D. Correcto. Hoy sí, Priscila, ¿sí sabe dónde estamos o no? Sí, ya lo vi. Vaya, ahora, nervous. How do you spell nervous? ¿Cómo se deletrea nervioso? Nervous. N-E-F-L-R-V-O-U-S-S-R, no se dice R, se dice R. Ok, ponchada. Diana, otra vez, nervous. Y recuerden nervous, ok. Esta V es la vital, no es nervous, es nervous. V, V. Vamos todos, repeat. V, vamos. V. Exacto. ¿Quiere ver otra vez? V, vamos a ver. V. Voy a dejar de compartir para ver quiénes lo están haciendo bien. V. Vamos todos. V. 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 Okay. Vaya. V. Okay. Vamos uno por uno. César. Okay. V. Okay. Daisy. V. Very good. Miren. V. Ahí se enseñan los dientecitos. Eric. V. Exacto. Jorge. V. Correct. Daniel. V. Yes. Okay. Ligia. V. Correct. Katia. V. Again? Una vez más. Very good. V. Muy bien. Rodrigo. V. Ahí me dice la B normal. Es V. Se ve que no está poniendo atención. Vamos otra vez. V. 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 Vaya, ustedes son los jueces. You are my judges, ¿ok? Ustedes son mis jueces. Vamos, Rodrigo, una vez más. B. Ahora sí, ¿verdad? B. Sí, tiene que mostrar los dientes para que lo haga bien. Se hace con los dientes. Es la B dental, ¿verdad? B, no B, ¿ok? Ok, vamos con Germán. B. Again, B. Otra vez. B. B, ok. Ricardo. B. B. Ricardo, Omar. B. Muy bien, no lo escucho, pero sí se ve que lo está haciendo bien. B. B. B.
Okay, Zulma. D. 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 Otra vez, come on. D. D. Vamos a ver, Diana. D, ajá. D. D. D, muy bien. Ok, Priscila. D. Very good. Ok, Susan. D. Correct. Mayra. D. B. Yes, very good. Así como mi nombre, ¿eh? Vilma. Pero aquí Vilma me dicen, hasta como con P me dicen a veces, Vilma, ¿verdad? Pero en inglés hay que hacer esa diferencia. ¿Saben por qué? Porque, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Hay un montón de palabras, pero ahorita no las recuerdo todas. Está, por ejemplo, la más común, very. Very significa muy, como very well, muy bien, ¿ok? Muy, very, ¿ve? Y luego, very, ¿qué es el otro con el very? Las bayas, las bayas creo que le dicen, ¿verdad? ¿Sí? No, es diferente. Hey, incluso en español, ¿ustedes sabían que vaya con V y vaya con la B también? O sea, tienen significados completamente diferentes. Sí sabían, ¿verdad? La valla de publicidad, la otra de V de valla de ir, ¿verdad? Ajá, y la valla de frutita también, ¿verdad? Entonces son tres formas, y en inglés hay que hacer esa diferencia, muy marcada esa V, chicos. It's raining here, I can't hear you, dice Ricardo, I'm sorry. Ok, entonces, very... es ya la frutita, ¿verdad? Las pasas, por decirlo así. Very, very. Very, very. Había otra palabra. Se me ha ido la palabra. Pero con la diferencia es una gran cosa. O sea, hay que pronunciar bien esa V. Vamos a ver, ¿quién me faltó? ¿Stacy? B. No lo escucho bien y no se le ve. Ok, Rodrigo. B. Ay, es que tenemos a Rodrigo Martínez también. Ok. Vaya, espéreme, Rodrigo. Jaco, ¿cómo se dice? ¿Jaco se dice su apellido? Jaco. Ah, Jaco. Ok, vamos, Rodrigo Martínez. Sería B. B. Ok, very good, very good. B. Ok, y Luis. Si no me equivoco, ya terminamos con los demás. Very good, exactly. Correct. Alcide, are you there? Adonis. Stacy, ¿qué le pasó a la cámara? Y Alcides, ¿qué le pasa a la cámara, chicos? Oye, amigo. I can't hear, no lo escuché. Pero bueno, chicos, ahí está, ¿verdad? How do you spell? Vamos. Round. Mayra. ¿Cuál? Round. R-O-U-N-D. Very good. Okay, Ricardo, how do you spell your name? Ay, que Ricardo dice que no escucha bien. What's my name? Your name, yes. Okay. R-I-C-A-R-D-O. Good job, Daniel. How do you spell your name? D-A-N-I-E-L.
Very good. Ok, vaya. El nombre de uno es un poco más fácil. Hoy lo voy a poner, se lo voy a poner más difícil. Vamos a ver a quién no le he preguntado mucho ahora. Ricardo. Ricardo, yes. Ricardo. How do yes. you spell? Ahora quiero que me deletreen estos nombres. Ve. How do you spell number one? A-L-L-I-C-E. Yes, Ligia, the second. M-I-C-H-A-E-L. All right, very good. Nada más la H se dice H, un poco más fuerte, ¿ok? Vamos, H. H. Exactamente, ok. How do you spell Mateo, Jorge? M-A-T-H-E-W. Good job. Cesar, how do you spell number five? J-A-U-N. You? Oh. Oh, ¿verdad? Eric. Oh. Me estaba acordando de todos los Beatles, miren. Ajá, Paul, John, Ringo. ¿Quién me faltó? A George, ¿vea? ¿A quién le gustan los Beatles? Do you like Beatles, guys? Yeah. Hey, very good, Daniel. También a mí. Okay, how do you spell, Eric? Paul. P-A-U-L. Hey, thank you. Herman, Herman. How do you spell Ringo? Ringo. Okay, and Philip, how do you spell Philip? Vamos a ver, ¿a quién no le he preguntado? ¿A Katia? H. No escucho esa Che, no escucho la Che. H. H. Ay, Katia, ¿cómo van, Katia? Mayra, entonces, démosle, Mayra. Ponchada, Katia, ponchada. Ajá. L-N-T-O. P-E. P. Felipe, Philip, Philip, quería que me lo deleteara, pero no lo escuché bien. P-H. Thank you, Daisy. Continue. P-H-E-I-N-N-I-B-E. Excellent. L. Vamos todos con la L haciéndolo como gringo, ¿ok? L. No es L, ¿ok? L. L. All right. R. Noir. R. 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 Okay. Very good. Very good, guys. Bueno, creo que es más que suficiente, pero vamos a trabajar en los ejercicios que nos quedaron pendientes. The vocabulary. Les quiero decir algo. Ahorita vamos a ver más o menos, si no me equivoco, ya vamos a ver lo de los números. No escucho nada, dice Adonis. I'm sorry. Es que no me apague la de la cocina, Alex. What? Vaya, el 3.0. Are you from Seoul? Are you from Seoul? Vamos, guys. Are you from Nicaragua? ¿Cómo se responde? No, no. I am from Salvador. I am from El Salvador. ¿Cómo digo yo soy salvadoreño? I am salvadoreño. ¿Y yo soy del Salvador? I am from El Salvador. Okay, is Shakira from Mexico? Is
Is Colombia. Colombia. She is from Colombia. She is not from Mexico. Ok, acordémonos. No, she is not from Mexico. Respóndame negativo también. Ok. Are you from California? Vamos a ver. Ay, chicos, es que somos bastantes. No quiero dejar a nadie sin preguntar. Are you from California, Rodrigo? Martínez. Le voy a decir Rodri, ¿está bien, Rodri? Para que no se confunda. Rodri, ok. Sí, Rodri. I'm from El Salvador. Okay, so you are not from California. Very good. Katia, is Rodrigo from California? No, he's not. He is from El Salvador, right? Okay, excellent. Luis Cruz, are you Colombian? I'm not Colombian. Colombian, yo no soy Colombian. Okay. Okay, o yo no soy de Colombia, dice I am not from. Acordémonos, si decimos el gentilicio o la nacionalidad, no decimos from, solo decimos la nacionalidad. Guatemalan, Salvadorian, Honduran, Costa Rican, Mexican, Colombian. En general llevan esa N. Ok. Vamos a ver, Jorge. ¿Es Luis Colombian? No, he's not. It's not Colombian, right? It's not where, Colombian. Ahora vamos a ponerle el where. Where is he from? Contésteme, Daniel. Answer. Where is Luis from? He's from El Salvador. He's from El Salvador. Very good. Eric, where is Shakira from? She's Colombian. Very good. Las dos formas. She's Colombian or she's from Colombia. Yay. Thank you. Bueno, básicamente, ustedes ya vieron este video, así que ya se fijan cómo se pregunta, cómo se dice que sí. Yo soy de algún lado en específico. O decir no, ¿verdad? I am not, she's not, they are not. ¿Dudas o preguntas con respecto a las nacionalidades, por ejemplo? ¿No? Acuérdense, from Colombia o simplemente decir she is Colombian. Colombia. She's Mexican o she is from Mexico y así. Mexico. ¿Ok? Vamos con las negative statements. Si se fijan, eso es lo que básicamente era, de lo que se trata este video. This video is about yes and no questions. Okay? ¿Cómo se hacen las yes and no questions? Es, siempre se utiliza pues, are you, is he, are they? ¿Sí? Básicamente, eso es como para decir sí o no. Ahora, si ya le pongo las WH questions, ya no solo digo, oh, yes, vea. No, ya digo de dónde. She is from Colombia. ¿Ok? Y si yo digo, when is your birthday? No me va a decir, yes, vea. Oh, ¿Cómo se responde? When is your birthday? My birthday is... Y decimos on July 11th. ¿Ok? Para eso vamos a... Ya se saben los números también. ¿Ok? Ya vamos a ver los números del 10 en adelante. Don't worry. Vamos entonces con Knowledge Check. Contestamos este, chicos. Conversation. Hiroshi. Hi, Hiroshi. Are you and Michael? Uh-huh. Michael from Japan.
From Japan? Japan? Japan. Okay. Yes, we are, ¿verdad? Very good. Number two. Oh. How are you from? Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? No? Not, we are. We are, porque es plural, ¿verdad? No? We are not. We are not. Entonces se dice que son de Kyoto. Yeah. Siempre plural, ¿verdad? We are from Kyoto. We are. Ok. Kyoto. Laura, ¿es ella de Estados Unidos? ¿Cómo se pregunta? Laura. Exactly. Laura. Laura from the United States. Very good. The United States. The United States. Ok. Is pregunta con el verbo to be y luego el sujeto. ¿Ya se fijaron? No. Entonces se responde. Ajá. No. Very good. She is not. No. She is. Ok. Pueden decir she isn't. Así también la forma contractada. Aquí tengan cuidado, chicos, porque si no lo ponen igualito, se les va a dar con error la aplicación. Así que pueden poner de cualquier forma, ya les digo, pueden poner she isn't, she is not. No, pero no, she is not. Ahí está, no, ahí está malo. ¿Cómo sería? She is. Exacto. Solo así. O de la forma contractada, no, que puede ser she is. Ajá. O she's. Ahorita no. Les... Espérenme. Es she's contracto. Contractado. She's an... Is... Ajá, entonces va contractado. Sí, va contractado. Si no, no les va a salir bien. Así sería. She's. Ajá. ¿Ok? ¡Ey, qué bueno que ya hicieron parte de los ejercicios! ¡Qué bien! Ok, ahora, pregunta, ¿de dónde es de ella? ¿Ella de Londres? Is she from London? She's from London. Ok. Y ahí se dice, yes. She is. But her father, her parents, pero sus padres son de Italia. From Italy. Italy, repeat everybody. Italy. Italy. Italiano, ¿cómo se dice? Italian. Are you from Italy? Or are you Italian? Okay. So, not from the US, dice. From the UK, United Kingdom. ¿Ah? Baby. Entonces, baby. Ah, there. La contracción es they are, no, ¿verdad? ¿Así? There. Ok, ahora, Laura. Laura, en inglés se dice como Laura. Is Laura. Is Laura's first language Italian? No? No, she's not. ¿Ve? De lenguaje estamos hablando. Por lo tanto, digo, no, it is not. Déjenme ver si puede ir así. Contractado también, ¿verdad? Contractado, sí. También se puede, it is. Sí, se lo puede tomar así. Pero si va contractado, ya saben cómo es. Esta, va así, ve. It's. ¿Ok? Mire, tengan cuidado con el apóstrofe. La vez pasada yo estaba poniéndoles como la comilla, pero no es la misma. Si ustedes tienen su teclado, para poner el apóstrofe, está, si no me equivoco, a la par del cero. ¿Ok? Cuando tienen sus... Porque si a veces uno pone así, miren, it's con esta, miren,
y le sale malo. No le acepta ese apóstrofe. Tiene que poner el apóstrofe correcto. Y lo último. No, no, it is not. Entonces, es inglés. ¿Cómo se dice? It is, ¿verdad? It is, ¿ok? It is. It is. Y luego pregunta, hey, Selena y Carlos, ¿cuál sería la forma? Are Selena y Carlos from Mexico? Very good. Plural. Are Selena in... Creo que también lo tiene que poner en mayúscula. Ajá, con la A mayúscula. No. They're not. Acuérdense la pronunciación. No, they're not. Ok. No. Are you from Brazil? Are you from Brazil? Everybody repeat. Brazil. Brazil. Are you from Brazil? They are, sería. They are from Brazil. No, ellos no son de United Kingdom, sino que son de Brasil. They are from Brazil. Y luego. Are you from Brazil too? ¿Eres también de Brasil? Y su respuesta es no. No, I am not. Okay, contractado. Perú. I am o puede ser, quiero ver. I am not. Contractado. Just a second. Ajá, también puede ser así. I'm not. Así. I'm not. Y de entonces, so. Is your first language Spanish? Yes. Yes, it is. Muy bien. It is. Vamos, démosle enviar a ver si no nos equivocamos en alguna. Sí, tenemos los 34 puntos. Para que les salga bien, denle en copiar a la primera parte. En la número uno, ahí está, ¿verdad? Ok, denle un screenshot. Tómele capturita. Are you done? ¿Ya terminaron? Yes. Yes. Vale, ahora la vamos a poner la segunda parte. Let's continue with the second part. Sería. Ahí, ¿verdad? It is, they are. It's not, it is. Miren, podemos ir intercalando las respuestas, ¿verdad? No solo it is, pongamos también la forma. Y la última parte, ahí está. They're not, they are. Miren, a dos formas se puede poner. Teacher. Hello. Pero por cómo saber, bueno, aquí en esta, en la tarea, no la, cómo saber cuándo yo tengo que poner contracciones y cuándo no. Porque yo quise poner una respuesta sin contracción y me lo tomaba como malo. Sí. Hasta que yo le puse... contractado me lo dio bueno. Es de luchar a veces con a veces hasta a mí me cuesta ponerle las respuestas correctas, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, es por eso, porque el sistema como que a veces es un poquito loco que no le agarra cualquier forma de contractado o que por fuerza hay que poner, si no le agarra la normal, póngala contractado. Pero sí es bien. Es como... Los dos son válidos. Es abierto, sí, es abierto. O sea, no es estrictamente una, ¿verdad? Se puede poner de varias formas. Uh-huh. Ok. Sí. Okay. Por ejemplo, ya les dije, it is, ¿verdad? Se puede poner it's contractado. Se puede poner a veces... it is también se puede poner. O a veces no lo agarra si no le pone, por ejemplo, esta W, a veces tendría que ir como en mayúscula. A veces, es de probar. Pero lo más
importante es que confirmemos en la clase, pues, porque yo sé de que sí, el sistema a veces no les da la respuesta, aunque ustedes sepan que las tienen bien. Pero sí, eso pasa, que sí, no siempre pues le agarra cualquier respuesta, ¿verdad? Hay que poner, hay que como ir buscando la forma, la más apropiada. Sí. Bueno, 3.5, vamos a ver. Syllable stress. Vamos a ver los números. Porfa, chicos, les voy a poner el video para que ustedes lo vayan repitiendo. Y ya les voy a explicar a qué se refiere con el stress. No es el de que, ay, no, ya estoy frustrada, ¿verdad? No. Stress es la forma donde se pronuncia más exacto, ¿verdad? Donde se pronuncia mayor la sílaba. Esa es el syllable stress. O sea, como quien dice, el acento o la tilde que tenemos en español. Así que pay attention y repitan por favor los números, numbers. Hi everyone. In this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13. Vamos, 13. 30. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 16. Here all numbers starting at 13. We will stress the second syllable and similar numbers such as 30. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que, por ejemplo, los números del 14 en adelante se parecen. Y hay personas que me dicen, I am 70 years old. No veo a nadie de 70 años que estudie conmigo, ¿ok? Pero me dicen 70 years old. Y es la cara de niño, ¿verdad? No, es 17. Hay que hacer el stress en el teen, ¿verdad? Y el 70 no la lleva al final, la lleva al inicio. 70 o 70 y después 17. El teen es el que le da, es donde lleva el stress. Vamos, ya se lo voy a volver a poner, pero estamos con el 14, lo lleva en la segunda sílaba, y el 40 lo lleva en la primera sílaba. ¿Ok? Se parecen, 14, 40, ¿verdad? Pero no son lo mismo. Ahora, 15 y 50, ¿vamos? 15. Ajá, ahora, no me digan 15, no. Es 15 o 50. 15. 15. Ok, ahora, 90. Y 19 es 19. ¿Cómo? 19. Y no me vayan a decir, la vez pasada me dijeron que el 20, tentín me dijeron. El tentín, no. Así que, 20. Así que si se fijan, que son los que son difíciles, tal vez es 11, 12, 11, 12. De ahí es el 13,
Recuérdense el número 3, lo mismo. 13. 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
101, no es necesario decir en, por eso está en paréntesis. Así que, bueno, les dejo de tarea que se aprendan los números y se fijan después del 20, solo comenzamos a contar nuevamente del 1, ¿verdad? Llegamos al 29 y comenzamos con el 30. ¿Cuál era el 30? 30. Y ahí, 31, 32, 33, y así sigue. Después del 40 era 40. 50, 50, 60, 60, 70, 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 80, 80, 80, 90, 90, 90. Bueno, pues chicos, los dejo. Por favor, hagan, vean esos videitos que ya vimos ahora. Y si es posible, vean los otros videos para el día de mañana, para que tengan adelantada esa parte y entiendan mucho más la clase. Y mañana respondemos las otras partes de los ejercicios, ¿ok? See you tomorrow, guys. La tarea. Take, y la tarea de presentarse, acuérdense. Necesito escucharlos ya de la primera semana, ya se tienen que aprender. Y si, pues, y mañana me dicen hasta su edad, ¿ok? I am 38, I am no sé qué. No me van a decir 17, ¿ya? Oh, I am 70 years old. Nadie, estoy segura que nadie tiene 70 años aquí. Bueno, ahí sí, los dejo, chicos. Ya es noche, vayan a descansar. See you tomorrow.